Dios. La propuesta de resolución de los independentistas reclama libertad para los encarcelados y reivindica sus derechos políticos, también el de Puigdemont, a someterse a la investidura. Hem de veure amb aquests elements com fem president Puigdemont, president no simbòlic, president de veritat. Un derecho que Esquerra reconoce, pero se mantienen cautos. La prioritat ara mateix absoluta és que quedi en llibertat, prèvia a aquestes consideracions és difícil qualsevol tipus de decisió. Jordi Sánchez ha anunciado que no dejará su escaño y que está dispuesto a optar a la presidencia. Rectifica después de que la ONU haya instado a España a garantizar sus derechos. El pleno de mañana, de todas formas, no abordará la reforma para permitir una investidura a distancia, pero sí una iniciativa de Ciudadanos que solicita la dimisión de Roger Torrent. Cuando uno es presidente del Parlament de Cataluña, no puede poner al servicio de los partidos independentistas al Parlament de Cataluña. Los socialistas catalanes lanzan una propuesta para desbloquear esta situación excepcional. Si a una situación excepcional hay que responder con criterios excepcionales, un gobierno de concentración podría ser uno. Ferraz aclara que no apoyarán a un candidato independentista y los comunes sostienen que los exconvergentes no podrán reunir una mayoría transversal. Un proyecto en Cataluña liderado por Junts per Catalunya precisamente niega esa posibilidad. El PP cree que el soberanismo ha quedado desautorizado. La detención de Puigdemont demuestra que el independentismo ha naufragado. Y por tanto exigen propuestas viables, por eso han pedido a la mesa que reconsidere la admisión a trámite de la propuesta de resolución que se votará mañana.